Tercer paso de cómo introducirse en el mundo del arte y la escultura. Este video, amigos, es de referencias y modelo boceteado en plastilina. Y pues solo, amigos, son referencias, imágenes de lo que usted, de su personaje o de lo que ustedes vayan a hacer. En este caso, un ejemplo, amigos, si ustedes quisieran hacer a Kratos, tener muchas imágenes de lo que es este personaje, para que vayan viendo, amigos, dónde va situado cada, ya sea cada rasgo, o para decir dónde van los ojos, la nariz, la boca, sus formas, los rasgos. Tener muchas imágenes de lo que viene siendo cada ángulo de ese personaje, de perfil, del otro perfil, de frente, de tres cuartos, de la parte de lo que viene siendo atrás, para que vayan viendo su simetría, sus formas, los rasgos y demás. Tener imágenes de todo lo que viene siendo todo su personaje, si es que lo van a hacer completo o ya sea un busto o lo que ustedes quieran hacer. Para decir, en esta ocasión tenemos a Hulk. Disculpen el que hay un perro ladrando por ahí en otra casa y me está afectando algo el video. En esa ocasión no puedo hacer nada. Y sería tener referencias del cuerpo para que vayan viendo dónde va situado, ya sea sus músculos, el pecho, qué músculos se notan más. En Hulk casi se notan todos los músculos, los volúmenes, simetría y demás. Tener imágenes de lo que vienen siendo abrazos, donde se ven los tríceps, donde van situados los bíceps, los antebrazos, qué músculos se notan más. Una cosa, amigos, yo al principio, bueno, aún se me siguen dificultando bastante los rostros. Yo cuando comencé, empecé a hacer, a practicar y empecé a comprar rostros y más rostros. Tener imágenes para que vayan viendo lo que viene siendo la forma de la cabeza. Estudien mucho lo que viene siendo la anatomía humana, amigos, sus formas del cráneo. En sí el cráneo no es una bolita o es circular, tiene diferentes formas. Aquí tenemos como un pequeño huesito y de aquí se va haciendo un poco, declinando un poco hacia lo que viene siendo la frente. Y al igual de lo que viene siendo este huesito hacia atrás, aquí sí va un poco como más circular. En la parte de atrás no es completamente un círculo. Tener muchas imágenes, amigos, y todos los ángulos de ese personaje o de lo que ustedes quieran hacer. Vamos a hacer un pequeño muestro, amigos, de por decir cómo pueden ir practicando. Y ir viendo dónde van situadas cada uno de las partes de lo que viene siendo el rostro, como decir, dónde van situados los ojos, dónde va situada la nariz, hasta dónde termina, en dónde empieza y demás. Aquí tengo una imagen donde nos vamos a guiar, nada más que no se me perdió. Aquí ya lo había trazado, amigos. Un ejemplo. Permítanme quitar un poco mi desorden para que se vea mejor. Si ustedes ya tienen lo que viene siendo la forma de su cabeza, por decir, si yo no tuviera aquí todavía nada de ojos, de rojo, de nariz, de nada, la que tendrían solo lo que viene siendo la silueta o la forma de la cabeza,
Sería ya con todo y barbilla. La guía siempre es trazar lo que es tu cabeza hacia la mitad, que viene siendo trazarla por mitad. Esa es la guía, amigo. Después de lo que viene siendo la parte de aquí de tu cráneo hacia la barbilla, entre esas dos partes, a la mitad de eso va situado los ojos. Ya teniendo esto, amigos, las cejas solo parten de los ojos un poquito hacia arriba. Solo pues, un poquito hacia arriba. Déjenme trazarlo. Solo es un poquito hacia arriba y ahí van situadas las cejas. De los ojos a lo que viene siendo la terminación de tu barbilla, a la mitad va en donde termina tu nariz. De la mitad de la nariz y de la barbilla va situada la boca. Y la oreja, amigos, si te quieres guiar sobre la oreja y lo que viene siendo el pelo, de la ceja a la terminación de la nariz va la simetría de lo que viene siendo tu oreja, la oreja del personaje, entre la ceja y la nariz. Del pelo, amigos, de lo que viene siendo la ceja y el cráneo, va casi un 3/4. Déjenme mojarlo, trazarlo. Van a aquí está, 3/4. Comienza el pelo, por si tu personaje lo vas a hacer con pelo, ¿verdad? En esta ocasión, como les mostré Kratos, pues está pelón. Y pues eso sería, amigo, las preferencias del cuerpo humano, tener las proporciones de lo que viene siendo. En la descripción del video, amigo, les dejaré muchas imágenes que yo tengo de músculos, de proporciones, de rostros y demás. Por si ustedes gustan, las pueden copiar, ya sea imprimirlas, copiarlas en su celular o en tu computadora. Al fondo, amigos, como pueden ver, no sé si se alcanza a ver, tengo imágenes en mi computadora de donde yo siempre, casi la mayoría me guío. Abro imágenes de ese personaje y me voy guiando, copiando. Estoy haciendo trabajando y viendo la computadora para irme guiando. Les dejaré esta plantilla, amigos, para que ustedes se vayan guiando. Otro pequeño como truquillo para que sea más fácil. Aquí yo tengo un calibrador. Este lo consiguen en las ferreterías. No está caro. Este no es digital. Cuesta como 40 pesos. Lo que pueden ir haciendo es, si ustedes van a hacer, por decir, un busto o un rostro, ya lo tienen en plastilina, la forma, ir midiendo donde van situado de la altura de la nariz a los ojos, de lo que viene siendo a lo largo de la nariz, irla copiando en lo que viene siendo su figura en plastilina, para que vayan dándole las medidas correctas. Y esto se hace un poco más fácil, amigos, para no irse perdiendo tanto. O sea, imprimir una imagen del tamaño ideal de lo que ustedes vayan a hacer, si es de 5, de 6 centímetros, imprimirla a esa altura, a esa proporción, y irla copiando, ir viendo sus medidas y demás, y así se les va a hacer más fácil que les salga muy, muy, muy parecido a ese personaje. En el modelo boceteado en plastilina, amigos, voy a empezar con Rhino y voy a hacer ese modelo en plastilina, ese modelo boceteado en plastilina para ir dándome más o menos una idea de lo que van a ser el volumen, las proporciones, la simetría y demás. Ahorita he estado haciendo lo que viene siendo el rostro, ir avanzando un poquito. Una cosa, amigos, que si ustedes se llegan a estresar o a decepcionar porque su personaje no le esté saliendo, que sientan que ya la regaron o cosas así. Les recomiendo, amigos, que mejor dejen un poco su trabajo
Distráiganse en algo, sálganse a la calle, vean una película, alguna serie. Y luego, amigos, regresen con más, para que lleguen más, otra vez más motivados. Esto, amigos, es constancia, es práctica. No se desilusionen, amigos, si a ustedes les gusta este arte, la constancia, la práctica y demás van a hacer que ustedes sean un buen artista. Eso que dicen que uno nace con ese don o esa cualidad, para mí, amigos, es un mito. Cualquier persona lo puede hacer con constancia y, como les comento, práctica y sobre todo mucha motivación. Pues bueno, amigos, yo creo que esto sería lo del video de referencias. Y continuamos con lo que viene siendo el modelo boceteado en plastilina. Como lo ven, amigos, yo ya tenía aquí previo lo que es el esqueleto, ya fijado en lo que es la base. Y comencemos con lo que es el modelo boceteado en plastilina. Aquí, amigos, yo ya le di un poco de volumen a lo que viene siendo nuestro esqueleto de alambre. Puse un poco de esponja y luego le puse un poco de aluminio, de que utilizan para envolver cosas, alimentos. Le puse un poco de cinta de aislar para fijar bien de lo que es el aluminio. Y pues ahorita estoy ya aplicando lo que es la plastilina. Le vamos a ir dando el volumen, la forma, lo que es la simetría, sin tanto detalle, solo es para dar una idea de lo que van a hacer ya en su figura original. Es como si fuera otra referencia, pero ya en 3D. Y al igual, amigos, ustedes pueden evitar este paso, ya que les va a consumir algo de tiempo. Yo lo quise plantear así, amigos, porque, pues, como les comento, yo no soy ningún profesional, ni soy ningún maestro, ni nada. Solo a mí me pareció bien plantearlo de esta forma, desde tratar de hacerlo un poco más detallado, desde diferentes formas, desde diferentes puntos, desde otra perspectiva, para que a lo mejor sea un poco más, o sea, explicarlo mucho más y que le entiendan y que vayan practicando sobre todo, un poco de todo, amigos. Este arte sí implica varias cosas, por decir, pinturas. Si ustedes van a pintar sus figuras, de conocer lo que vienen siendo los colores base, combinaciones, lo que es hacer moldes, trabajar con la resina, lo que es trabajar con la plastilina en sí, la escultura. Y se trabajan muchos materiales, amigos. Quitaré un poco el audio, amigos, para seguir más rápido con este proceso.
pues lo que es el modelo o sentido en plastilina, amigos, lo haríamos en dos partes. Se despide su amigo Plastiman.